Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ghost Recon Breakpoint. Os recuerdo que seguimos con la campaña. Ahora vamos. Ya descubrimos en el capítulo anterior, descubrimos quién era el topo. Y bueno, un saludo a todos los que me veis desde España y desde cualquier rincón de Latinoamérica, que sé que también me veis. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar al canal y hacer que sigamos creciendo. Y bueno, vamos a buscar a Fox, que está con Puri. Bueno, no, tenemos que ir a buscar a Puri primero, sí. Habla con Puri. Vale, pues vamos a hablar con Puri. Está aquí. Vale, está a 500 metros. Está ahí cerca. Así, mira, está ahí. Bueno, de todas formas, vamos a entrar en el Viva. Porque no recuerdo si tenemos completo todo nuestro equipo. ¿Veis? Nos faltan drones. Mira, a ver, ¿lo podemos crear? No, nos falta equipo para crear los drones. Así que bueno, creamos la jeringuilla y los drones los compramos. Y ya está. A ver, tendremos suerte. Vamos a ver si nos sacamos una TAC 50 de un nivel potente. Si la encuentro, claro. Ah, aquí. Venga, a ver si me dais suerte. Uno solamente más. ¿Qué era que tengo? Venga, ya azul, no, tío. Bueno, hemos conseguido el logro Maestro Creador. Qué churro, ¿no? No conseguimos nada decente. Bueno, lo único bueno es que luego no va a valer para. Toma. Esta sí. Esta va a ser la nuestra. A ver. Y perdemos un poco por una parte, pero ganamos 13 nivelacos. Wow. Manejo y precisión. Alcance lo que perdemos un poco, ¿no? No, pero bueno, está bien. Bueno, pues todas estas ya las podemos desmontar. Y conseguir. Mira, ya hemos subido también el nivel del equipo. Y la HTI, la verdad es que me ha decepcionado un montón. Porque a pesar de estar en MK3, fijaos la diferencia. Nos daría 20 más de movilidad, pero vamos, que tampoco.
montón de diferencia, ¿no? Bastante más mala que la nuestra. Bueno, vamos a editarla en el armero. Vamos a meterle el cargador ampliado. El silenciador, claro. Mira, le vamos a dejar la que tiene. ¿Y qué era? Yo quería hacer otra cosa. Ah, sí, pintarla, tío, que ese color no me gusta. Esta me gusta más. Así sí. ¿Y esta cómo está? Bueno, no está mal. Vale, y ahora entonces. Bueno, vamos a repasar lo que tenemos aquí. Esto no sirve. ¡No! Este, hombre. Bueno, los guantes son los mismos. Los vaqueros son de menor nivel, así que va, está todo correcto. Y bueno, pues nada, vamos a hablar con Puri. Que no es un nombre, parece ser que es un apellido. Se llama Ayana Puri. Porque aquí Puri es un nombre. Uy, un tren. Qué chulo, tío, cómo le cambian los camuflajes y todo, ¿eh? La verdad es que el juego está bastante bullo. Bien. Le faltan algunas cosillas. Sobre todo a los compañeros de IA. Que es lo que yo me he hecho en falta. Aunque bueno, con el dron de disparo sincronizado, más o menos lo sobrellevamos. Pero claro, el dron tendría que dejarnos mejorarlo, como en el Wildland, que podíamos poner dron explosivo, dron médico, aunque bueno, lo del dron médico lo tenemos. A ver qué hace ahí, una ametralladora ahí en mitad de una escalera, tío. ¿Qué pinta ahí? Tendrá que ser así. Bueno, sí, lo que os estaba diciendo. Que en el Wildland la verdad es que con el dron podíamos hacer, bueno, marcar para que hicieran disparos sincronizados los compañeros. Entonces, bueno, si nos quitan los compañeros, pues que menos que con el dron podamos marcar a los enemigos. Porque hay algunos que desde donde tú estás es complicado acceder. ¿Quién es esa tía? Ya lo viste en el capítulo anterior. Este está aquí jugando al gorreco. Ah, no, está hablando por radio. Vale, tenemos que llegar hasta aquí. Vale, una vez que estamos aquí, buscar a esta mujer. Mujer. Es que cuando me sale el acento ahí rasgado andaluz. A Puri. Bueno, pues a ver. El primero que va a huir es ese. Así que ese fuera, para que no se vaya. Ese fuera también. Y estamos sin munición.
puesto el cargador. Ah, sí. Vale, hay gente que tiene información. Pero a ver, me sonaba a mí que había visto yo por aquí otro francotirador. Ah, sí, mira. Aquí hay mucha gente con información, ¿eh? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Joder, Fox. Cadáver encontrado. Ese ha sido el dron dichoso. Míralo, el dron, ¿eh? Que me está poniendo en alerta al personal, la madre que lo trajo. Bueno, vamos a desactivar la corriente. Vale, ya las torretas por lo menos están eliminadas. Localiza la oficina de Puri. Uy, ¿aquello es donde van? Ah, que me están buscando allí. Vale, sí, que busquen allí. Hala, por buscar. Ya he encontrado. Y a ver. A ver, ¿dónde está el dron? ¿Qué quiero? Si se quedara quieto ahí un segundo. Uy, desde aquí no lo veo. ¡Hala! Allí tenemos dos misiones secundarias. Y tenemos también información. Quiere decir que a eso no lo podemos matar. Pero le podemos dar un tirito en el culete. En una pierna. Ya está. ¿Quién me estaba viendo? Ah, espera que allí hay... Hora de ganarse el sueldo, dice. Ahí, escóndete. Y aquí yo ya no veo a nadie más. Por aquí. No los veo. Espera, espera, que va a venir este por aquí. Que tú te metes en camisas de 11 varas. Los demás, mira los quitaditos de en medio. Y tú vienes corriendo tan chulo. Uy, 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 lo que viene por aquí. Espera, espera. ¿Quién me ha visto? ¿Y quién me ve? Ya está. Hostiles en la zona. Uy, se ha escondido el petardo. ¿Dónde está? Aquí, joder. Ala, sí, hostil alcanzado. Ya está.
Ay, que no lo tenía que matar. Mi cachis en la mano. Es que me pongo yo de... Me entusiasmo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. ¿Estar aquí? Ah, aquí está. ¿Qué estás dando la vuelta o qué? Tú no, a ti no te puedo matar, ¿eh? No, te no, no, no me estreses. Me estresa que al final te voy a matar. Y tengo que dejarte vivo, tío. Tú también. A ti no te tengo que dejar vivo, o sea que... Contigo no tengo que tener piedad. A ver, contigo sí. Venga, cuéntame todo lo que sabes. Desembucha. Dios, qué dolor. Dame más información sobre esto. Ya te he contado toda la información que tengo. Pero, ¿por qué te me tenía que dar todavía información? Ah, entonces no es la misma. Bien, otro pantalón. Muy bien. Tú, venga. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Quién me ha visto? Pero vamos a escondernos aquí. Cuéntame. Cuéntame todo lo que sabes. No me mates, te lo ruego. Ya te he dicho lo que sé. Vale, en la sala de seguridad hay una tarjeta. ¿Arriba? Ay, además tenemos ahí un plano de arma. Aquí donde... Ah, mira aquí. Bien, ya tenemos la tarjeta de seguridad. Pase de seguridad que te permite acceder a la oficina de Ajana Puri, en la sede de Skelltech. Muy bien. Ya hemos conseguido la tarjeta. Y ahora ya que estamos aquí, vamos a ir a por el plano de arma. Bueno, una pistolita. ¿Y esta caja dónde está? Arriba. Bueno, con vuestro permiso, yo voy a revisar las cajitas también, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres? Porque tenemos que mejorar nuestro equipo. La Vector. Cómo mola la Vector. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ah, mira, aquel. Espera, que aquí hay otro. ¿Dónde está? Ah, míralo. Espera.
¿Veis nuestro cuchillo? ¡Qué chulo! Es que casi no se ve, ¿eh? Si no mola. Dame un cuchillo chulo. Bueno, vamos a esta mujer que nos cuenta. No tengas miedo. Ah, bueno. ¿Alguna idea de dónde localizar este sitio? Estoy bastante segura de que sé dónde tienes que ir. Gracias, de verdad. ¿Y de espalda me lo cuenta? ¿Que te da vergüenza o qué? Es tímida la chica. Vale, ahora tenemos que ir ahí arriba, ¿no? Y aquí tenemos cajitas. Así que vamos por orden, vamos a coger las cajitas. Esto es de dinero. Que nunca está de más. Que te doy. ¿Y la otra dónde está? La otra ya no está aquí. Entonces tiene que estar aquí arriba. Ahí arriba está. Bueno, pues venga, vamos a buscar la oficina de Uri. Wow, cuántos coleccionables hay aquí, ¿no? Oh, ¿cómo entro hasta ahí? Ah, por aquel lado. Ah, aquí está la oficina. Muy bien. Seguro que está aquí Puri. A ver lo que nos cuenta. Uy, no. Alguien ha salido huyendo. Aquí es Fox. Se lo han cargado. Fox. Lo que yo te digo. Eres el genio más imbécil de esta isla. Te tengo, tío. Venga, nos vamos a Airborne. Para. Para. Ayana. Tu amigo Gil. Se ha llevado a Ayana. Hijo de fruta, él también. Josiah Gil. La mujer que me ha matado. ¿Sabe dónde? Venga, Fox. Puedes hacerlo. ¿Vale? Tú solo. Piensa en Harmony. Oh, ella es todo lo que... ¿Qué pensaría de mí si no hubiera intentado ayudar a una amiga? Si no hubiera hecho nada. Vamos de pie, Fox. Puedes hacerlo. Lo sabía yo. Ay, no me gusta esto. Joder, Fox. Me vengaré. Y mi venganza será terrible. Sí, voy a seguirla, pero primero voy a coger los coleccionables, ¿vale? ¿Y la caja dónde está? Arriba, vale. No me gusta nada que hayan matado a... ¿Dónde está? Ah, mira, está allí. Pero vamos a coger la caja esta. Vale.
Ya estamos, ya están los helicópteros. Síguela al tejado, bien, la estoy siguiendo al tejado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿La mato o qué? Sí, la mato. Toma, toma. ¡Oh! Walls, helicóptero, venga, venga, más. ¿Algo más? ¿Dónde está el helicóptero, hombre? Y otro, ala. Y ahí hay otro. Cargue, ¿no? Por lo menos. ¡Hala, tío! A ver, es que no me apetecía repetir la misión otra vez. Bien. En la espesura aislada del sureste. Muy bien. ¿Y ya está? Ah, tenemos que hablar otra vez con Skell. Vale. Ahí voy a coger aquellas misiones secundarias. Que tenemos aquellas criaturas allí desangrándose vivos. Ya de paso cogemos la otra cajita. Venga, una misión secundaria por aquí. No sé, igual es la misma, ¿eh? Un mundo sano. Te he contado todo. No me hagas daño, por favor. Pues sí, es la misma. Y la caja está aquí. Una gorrita. ¿Qué me ve? Pero bueno, ¿y este tío de dónde salía ahora? No sé. Bueno, nos vamos. Nos alejamos un poquito hasta que se nos quede el minimapa limpito. Y hacemos un viajecito rápido a hablar con Skell. ¿Y por qué siempre abro el... a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Viajecito rápido. Y acabamos esta misión. Bueno, pues venga, vamos estamos a hablar con Skell. Claro, ¿dónde estaba Skell? Venga, corre. Jace. Fox ha muerto. ¿Has encontrado a mi padre? Pues sí. Lo siento mucho. No lo digas. Harmony. Si no lo dices, no es cierto.
Pobrecilla la niña. Si no lo dice, papá sigue vivo. No dejes que lo diga, Jace, por favor. Lo siento, niña. Lo siento mucho. ¿Y a Yana? Sé dónde está. Puedo traerla de vuelta. No pude ayudar a Fox, pero puedo traerla. Pobrecilla. Por favor, inténtalo. Salva a Yana. Nadie más puede. Bueno, misión completada. Y logro desbloqueado. Nueva misión, punto de no retorno. Pero esta ya va a ser para mañana. O pasado. Cuando pueda. Ah, vale, tenemos que hablar con él. Pues entonces no nos vamos. Bueno, pues nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.